Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de Mega J. Hoy tenemos el clásico entre Chivas y Atlas, además de otro partidazo que es el Cruz Azul Tigres. Mañana traeré los resúmenes, pero vamos a centrarnos hoy lo que es en el clásico tapatío. Creo que se pronuncia así, si no, decídmelo en los comentarios, que mejor aprender por parte vuestra. Y para, ¿cómo decirlo?, calentar así un poquito el partido, aunque me he enterado por las noticias de que ya ha habido alguna polémica. No he entrado y no he visto qué es lo que se han dicho, pero sé que hay polémicas ya para calentar el partido. Nosotros simplemente lo vamos a calentar viendo un partido, nada más, en plan de chill, tranquilos. Así que vamos a ver hoy un partido. No he visto mucho de Chivas contra Atlas en YouTube, pero os voy a traer uno que es el Chivas contra Atlas de 2019, ¿vale? Obviamente, como veis en pantalla, lo que es Televisión Azteca. Pero antes de que comience el partido, os voy a poner una pequeña publicidad de 30 segundos. Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor Football Manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo. Mejora tu estadio. Elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. FootballTeamGame.com. Solo faltas tú. Para más información aquí, primera línea de descripción, también comentario fijado. El día 19 sale el juego y recibiréis recompensas si entráis en el link que yo os proporciono. Recompensas que solo eso podéis conseguir con ese link. Así que vamos a ver ahora mismo el partido, a ver qué tal fue. No, mejor amigo, el Canelo. Compadre. ¿Eh? El caso, compadre. Exactamente, pelirrojo, pelirrojo y pelón, hermanos, con TV Azteca, el Canelo, forever and ever. No, no me digas, o sea, tenemos clásico tapatío, pero antes de que inicie el clásico tapatío, ¿qué pasó? Saguito bailó. El Warrior bailó, Don David también y el señor y Campitos, que no está, bailamos todos. Fiebre de fútbol, agárrense de las manos. No de viernes de fiebre de goles y de sábado. Me queda embobado, o sea. Sábado y domingo, bueno. El equipo de El Rebaño fue con Gudiño. Me queda embobado, es que me encanta Martinoli García. Me queda embobado simplemente mirándolos. Va a manejar a los siguientes hombres. Ahí a ver, está Ponce. Mier, Ponce, Van Rankin, sí. Rankin, Molina, Brizuela, Alex Cisneros. El Rebaño Sagrado juega con Villalpando, Cisneros, Carlos, Molina y Alan Pulido y Alexis Vega. Vega y Puligol. Puligol. De Cardoso es que está encontrando, digamos, el 11 titular. Regresó Villalpando el partido pasado. Hoy repite. Así juega Cardoso. A ver quién estaba en Atlas. En relación al partido con Necaxa. Del otro lado va Hernández con el rojinegro. El zorro. Vale, Saldívar sí que lo conozco. Pareja. Conexas, Saldívar, pareja González y Zurita. Vale, Bigón también. Ve usted, Urbano, Bigón, Clifford. Tengo dudas con Pareja. Y adelante el 5. Pareja. Estrellas, el estelar, puede ser Nico Pareja. Así es, Cristian. Puede ser. Un Barceló que parece ser que es el referente. El Rebaño Sagrado va como quinto con... Sí, sí que es Nico Pareja, ahí está, al lado del portero, sí que es Nico Pareja. Yo digo, creo que jugó en México, y sí. En este momento vive un momento... Ojo, ¿y Nico Pareja? Una manta o algo de Jerez Luisito. Don David me recibió cuando llegamos al estadio... Metallica. Con el juego que ha venido... Lo siento, chicos, he parado con lo de Nico Pareja porque estaba escuchando Metallica. ¿Lo habían puesto? De verdad, creo que era Metallica. O suena mucho a thrash metal. Es que me encanta a mí. Lo que decía de Nico Pareja, que jugó en el Sevilla. Jugó en el Sevilla y me sonaba de que jugó aquí en México. Estoy enfermo del fútbol. Estoy enfermo. Estoy enfermo, tío. Pero el mejor vaya tela. Posiblemente para muchos de todos los tiempos. Buen control ese. Hoy se ha resbalado, ¿eh? Termina metiendo el centro, la saca Pereira. Atención, se prepara Molina y la toca por el costado. Y van cuatro al área. Atención, uf, buena ahí, Brizuela. Se arma la gorda, llega Brizuela, clavó el centro. Qué pena, tío. Siendo el 6 Villalpando. Se va preparando el Guadalajara. La pide Vega, la tiene Vega, la tiene Vega, la tiene Vega, la tiene Vega. Uf, madre mía. Menos mal que estaba ahí el defensa atento, ¿eh? Mucho mejor, Pareja, era Pareja. Mucho más intenso. Mira nada más esta, Saguito, mira nada más. ¡Ay, qué fallo! ¡Vaya fallo! Pero escúchame. ¡Ay, ay, Pareja! ¡Ay, madre mía, Pareja! Se está platicando con él. No se mueven, están conversando con el VAR. Hay gol de Guadalajara en una presión alta, en un rebote. El juez de línea nunca fue hacia el centro de la cancha. Siguen platicando.
marcó el centro del campo. Y su asistente Hernández no le ayuda nunca, ¿no? Perdón, López. O sea, López se queda parado. ¿Cómo puede hacer eso Nico Pareja, que es un veterano? Aquí está ¿que es un veterano? De Pareja, va Cisneros, la definición de Vega es... La definición de Alexis Vega es brutal, es un golazo. Cisneros en dos tiempos desparrama a Saldívar, sigue Cisneros, mete diagonal, la saca desde el fondo Pareja. Uf, se la ha jugado, Clifford la pierde y se vienen ahora sí con todos los hombres de Chivas. La conducción es mala de Molina, pero el rebote le quiso pegar como... Muy bien ahí. Una vez que... Puligol, Puligol en cara, Puligol viene, Puligol se prepara, Puligol, Puligol, Puligol... ¡Ojo, Pulido! ¡Uf! El disparo lo termina tapando González. Estaban entrando mucho por el centro, Chivas, Míralo, míralo, otra vez, por el centro. Llega Molina, llega Molina, llega Molina. Uy, madre mía, Molina. Y se meten con la bola a la... Bien incluida, leída la ventaja. Otra vez, comienzan en banda y se van hacia adentro, ¿lo veis? ¿Lo veis? ¡Uy, qué golazo! Vaya desmarque, vaya pase le ha metido y vaya golazo. Pero ¿veis cómo está jugando Chivas por el centro? Está atacando todo el rato por el centro, incluso aunque comiencen por las bandas, van hacia el centro. No, no, o sea, si se están dando cuenta, no pueden pararles. Pero si no se dan cuenta... Apareció Vega en una pared verdaderamente fantástica. Muy buena jugada. Y termina liquidando el guardameta Hernández y en apenas 23 minutos el clásico tapatío. Está 2-0 en conexión Chorizo Power. Vega. Si esto continúa por este estilo, el partido se liquida en 17 segundos más. Es una jugada brillante. De un fútbol altamente... Lo de conexión Chorizo Power es porque estuvieron en Toluca. Pase del conejito extraordinario. Cómo filtra la pelota. Me encanta eso de lo de Chorizo Power. Compañero, y ahí está la jugada. Esta puede ser, ojo con el Atlas que aquí venía buscando. Qué buen corte, qué buen corte. Se la toca y se mueve Cisneros. Míralo, otra vez por el centro. Que venga Pulido, Pulido. ¿Abre banda? No, hombre. Sí, en banda estaba solo ahí. Termina perdiendo la oportunidad. Pasan por encima. Uy, 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 ¿Qué está pasando con su... Pero hombre. Hasta 3.600 pesos. Le pega Pereira. Ahí se ha pasado, Esta es la peor jugada del Guadalajara en todo el partido. De lo cargan la mano a Zurita, tiene que salir González, la toca, viene el tercero, ojo, está 3-2, la tiene Cisneros, Cisneros se enganchó. Ay. Es que tenía que ser así. Decirlo, Chivas hoy está haciendo un partido que raya en la perfección. Mira esta, la baja Pulido. Ojo, uf. Ya le habían ganado la espalda a y demás cuestiones. Marcelo con el rebote, ahora lo platica el doctor, mientras tanto trata con Urbano. No, se prepara, el Mandes se estaba abriendo. No, que va, ¿dónde va? Hasta el momento. Llega, ojo, el trazo por arriba. Uf. Hernández con autoridad cuando querían sorprender. Eso viene por el costado. Se van preparando. Un minuto. Ojo con esta, la agarra y Sijar la toca. Puede ser para Capitán Vigor. No, qué mal, Vigor. De los hombros al propio Brizuela. En el rincón, Saldívar. Trata de tapar la jugada. Llega, ojo, el centro, está el tercero. Uf, madre. Señoras y señores, avanza Vega. La quiere Pulido. La quiere, ojo, ahí se desmarca. Vega, la toca muy qué mal. Qué mal. Guadalajara ha sido mejor. El mano a mano, las reacciones de los jugadores de Guadalajara han sido mucho más intensas. Cisneros, sí, Cisneros mucho más. Pega, la pelota viene brava. Ahí está, dos tiempos. Nada. Casi se la lía, La pelota es interesante, Burbano. Ojo. No la baja correctamente, pero se mantiene el juego. El disparo. Ahí les estaba la desesperada, Atlas no está jugando con cabeza. Quédate con ella. Uy, falta. Ampliamente por el Guadalajara. Tanto lo sabe Chivas que mete los 11 atrás. Llega el centro. Atención con esta, puede ser. Le queda Capitán Vigor. Molina con Brizuela y Brizuela va hacia adelante y empieza a desparramar gente. Le respetan el esfuerzo. ¡Qué golazo! ¡Ojo, el tercero! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Martinoli lo iba cantando antes de tiempo. Porque es que se veía venir. ¡Qué golazo, tío! ¡Vaya golazo, tío! Mira, cómo triangulan. Otro de Vega, hat-trick, y otra vez conexión, como dice Martinoli, Chorizo Power, o sea, Brizuela, Alexis Vega. Mira, recorte aquí. Ojo, vaya triangulación han hecho todos y aquí el último pase. A ese calvo que hoy va dubitativo por las canchas mexicanas, pero que cuando tocaba la pelota era el mago del área. Igual hoy está Vega. Vega se disfrazó de José Cardoso y se disfrazó de Luis García. Y en la jugada con Brizuela define una doble pared.
Qué buen gol. Vaya jugada, tío. Un resultado que ya se ve verdaderamente vaya jugada. Imposible para el Atlas. Osvaldito viene, busca la peinada. Resiste la candela, busca el rincón, mete otro centro, González, doble uy, pase. Uy, reclama en mano. Reclama en mano. La baja, uno de los, digamos, pecados que podría tener el... Aquí está la acción, la... se tuvo que ver... Ay, no, dame otra cámara. Clarísimo. Porque parece flacone. Aquí, parece claro, ¿eh? Pero necesito otra cámara, pero parecía claro, ¿eh? De todas formas sale de parecía claro. Hernández, hay insultos para todos. Es lo que digo, los clásicos es la gran diferencia. De repente uno siempre dice lo mismo. Ostras, Arctic Monkeys. No es cierto, los clásicos tienen esos tintes... Hombre, Santana. Ni siquiera estamos hablando que... ¿Has visto el rótulo de abajo? Esta es una buena, el hotelero llegaba a Barcelona. Uf, ojo. Madre mía, cómo la falla ahí. Máximo goleador del equipo de los Tigres. Avanza Osvaldito, empieza a crecer ligeramente el Atlas. Consigue córner por sí. La punta de la derecha. Atlas está atacando, ¿eh? Sin parar ahora. Se lanzó una bengala desde una región del estadio. Justo de humo. Es como que Chivas bajó el pistón. Después del 3-0, como que ha bajado. Hay reclamos y bueno, ojalá que aparezcan elementos. Perdió a la contra. Claro, Chivas ya ahora era ir a la contra. Se va preparando Pulido, no, incansable, hombre. Viene Pulido, recarga, sigue Pulido. Brizuela ahí no. Prácticamente en el córner. Es el único futbolista, se ha dicho, que hoy sale bien librado, ¿no? Es el único que, al cual no se le puede decir absolutamente. Otra vez segura, presiona sin falta Brizuela. Bien. Ahí Sijara, Clifford. Al del centro, al centro, si el del centro estaba solo. Gana la bola, recuperación entonces, el trazo va rumbo a Barcelona, saca Pereira, intentaba Beigón, ya no pudo. La... ¡El cuarto sale! El uy, uy, ¿qué había pasado ahí? Esto es lo que decíamos. ¿Qué había pasado ahí? Esto es lo que tiene este chamaco. ¿Ah? ¿Ya está? Joder, qué brusco, ¿no? El corte, vaya tela. Pues mira, así acaba el partido. A ver, ha sido un partido dominado por Chivas. Luego Atlas es como que después del tercer gol intentó espabilar, pero yo creo que es porque Chivas bajó ya el pistón. Pero aún así, o sea, fue un partido que dominó Chivas y Alexis Vega se lució. Bueno, Alexis Vega y Brizuela, que le dio dos asistencias. Así que, buen partido para ir calentando, a ver cómo se da el partido de hoy entre ellos dos. Mañana traeré el resumen, también traeré el resumen de Cruz Azul contra Tigres, que tiene que ser un partidazo seguro. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, dejad un like, también comentar, estaré lo más atento que pueda. Muchísimas gracias a todos los suscriptores, también a todos los miembros del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Hasta otra.